Hey, hola gente, los saluda Will. Hoy venimos con algo nuevo para nuestra sección de reviews o más bien impresiones, con una moto que me tiene con muchas expectativas. Así que sin mucha intro, suscríbete y dale like, que vamos a comenzar. Y sí, como lo pone en el título, hoy venimos con esta señorita, la Victory Nitro 151R, la cual es la hermana un poquito mayor de la Nitro 125, que a propósito, si no la has visto, por aquí te dejo el análisis que le hicimos hace unos días. Recordemos que Victory es la nueva marca que está distribuyendo Uteco en Colombia y esta es otra de sus líneas. Recientemente terminé de ver las características de esta moto y hay unas cuantas cosas que resaltar comparado con la 125. El diseño. Bueno, y en esta moto sí podemos decir que es un poco más elaborado, aunque la veo y no sé por qué, pero me recuerda un poco a la Invicta 150. Quizás soy solo yo. En fin, primero cabe resaltar que ya no trae el crank o encendido por patada, lo cual la hace ver como una moto más grande. Sin embargo, te exige estar un poco más pendiente del sistema eléctrico o la batería para evitar tener problemas con el encendido. Vemos también que ya tenemos monoshock a diferencia de la 125, que trabajaba con dos amortiguadores atrás. Esto hace la 151 más suave al momento de caer en un hueco y mucho más estable para las curvas. El diseño de la farola ahora es minimalista, lo cual la hace ver más pulida, más trabajada y da la sensación de ser una moto más premium. Por último, en este apartado vemos que el exhausto o mofle sigue siendo demasiado grande, sé que por aquello del Euro 3, sin embargo no quita el hecho de que le daña la estética y pues aún no incluye alguna quilla o pechera para el motor o de la tubería que sale desde el cilindro. En resumen, a mi parecer es muy buen diseño para su cilindrada. El tablero. Este es el apartado en el que las Victory destacan. Si al menos en la 125 se hacía notar, en esta no tiene comparación dentro de su cilindrada. En el caso de la Nitro 151 se puede decir que lo llevaron a otro nivel, pues en la información que te brinda el tablero es la suficiente, te muestra cosas como la hora, cantidad de gasolina, cambio actual, odómetro y parciales, entre otros. Pero más allá de eso, también te da la oportunidad que puedes cambiarle la luz de fondo al tablero como en 4 colores distintos. Entonces puede que al final no tenga mucha utilidad de eso, sin embargo son pequeños detalles que al final justifican el costo de lo que estamos comprando. Las luces. Este es un apartado en el cual me alegra en decir que se nota mucho, muchísimo más bien, los cambios entre la 125 y la 151R. Pasamos de nada más tener direccionales LED a tener stop y farola en LED también. Adicional, la farola trae el foco, digamos, en tipo proyector, lo cual en teoría da un excelente rayo de luz, porque no solamente es que traiga LED, sino que sea de una de buena calidad. En mi opinión, por ejemplo, la GSX-S150, que a propósito, si no la has visto, por aquí te dejo para que veas el análisis que le hicimos, ella trae LED de fábrica, pero no de muy buena potencia, entonces es casi lo mismo a no traerlo. Entonces no hay mucho que decir en este apartado. Me alegra en ver que una moto relativamente económica, comparado con las otras en su cilindraje, al fin trae todo el sistema en LED. El motor. Como siempre, recordemos que en este apartado no vamos a entrar en detalles de la ficha técnica. Es un motor que, así como decía en la 125, no hay muchos detalles o reportes al respecto de otros usuarios de la calidad o problemas más comunes, así que entra un poco en duda si se pudiera confiar en él o en esta marca más bien. Adicional, también al momento de buscar repuestos no se tiene información de cómo sería el proceso o el tiempo de entrega de los mismos. Por último, en cuanto al motor como tal, la verdad es que no ofrece alguna otra diferencia en desempeño. De hecho, tiene un Newton metro menos en comparación con la RTX 150, pero decir verdad, eso no se nota casi. Así que está apenas bueno dentro de su cilindrada y, lo más importante, en su costo. Llantas. Este es un apartado que no puede faltar en nuestros análisis. Como siempre, no vamos a dar muchas vueltas en el tema. Llantas económicas marca Queen Tire. Lo que sí me gustaría resaltar es que al menos en la llanta trasera trae de medida 120, lo cual nos asegura mucha mejor estabilidad. Por último, para tener en cuenta, por el diseño de la tijera me atrevería a decir que si lo deseas, te permite colocar una medida más ancha, quizás hasta máximo una 140 si lo deseas también para aquello de ir a curvas. Entonces me atrevería a decir que es la primera 150, relativamente económica una vez más, que te trae de fábrica llantas un poquito anchas. Ahora, si tú me preguntas, bueno Will, pero a todas estas, ¿sí me recomendarías la Victory Nitro 151R? La verdad es que es una moto que tiene cosas buenas que ofrecer. Ciertamente el motor no es la locura y creería que en cuanto al respaldo deja mucho que desear. Sin embargo, por su diseño, aún más todavía por el tablero y en lo personal su característica más llamativa es la iluminación completa en LED, puede ser una excelente opción como primera moto en el bajo cilindraje, ya que esas son las características que la hacen que sea diferente a lo que ya estaba en el mercado. Y por último, también tienes que pensar en para qué quisieras la moto. Y aprovechando esta duda, haremos la comparación de siempre de cuáles otras opciones podrías tener en cuenta.
Como siempre, recordemos que los datos que vamos a ver están sacados directamente de la página de los distribuidores a día de subido este video. Teniendo ese presente, si tu intención es comprar una moto para salir casual, ir a la universidad, dar un vueltón o quizás un paseo de fin de semana, sin ninguna duda me iría por esta moto. Ahora, si quisieras una moto para trabajar con ella, también puedes tener en cuenta la RTX 150. Sus prestaciones son muy parecidas, a excepción de que no te trae luz principal en LED, el tablero de la RTX es híbrido y la llanta trasera es un poco más pequeña. En contraparte, esta es una moto que ya lleva un buen tiempo en el mercado, sus repuestos son relativamente económicos, fáciles de conseguir y es económica en consumo, sin mencionar el hecho de que en comparación a esta 151R te estarías ahorrando 1.400.000 pesos colombianos. Por último, si quisieras una moto que te sirva para ambas cosas, también te puedo recomendar la Apache 180. En comparación con la Victory, no traemos luz principal ni direccionales en LED de fábrica y el tablero también es híbrido. En contraparte, tendrías una moto de un poquito más de cilindrada, pero que su motor es bastante confiable, obviamente con su respectivo cuidado, así también como económico en consumo. Y los repuestos son económicos también y cuya diferencia, como podemos ver, son solo 200.000 pesos más comparado con la 151R. Y bueno, gente, esta sería mi opinión de la nueva Victory Nitro 151R, que a mi parecer es la nueva mejor apuesta de Auteco en el bajo cilindraje. Como siempre, si tienes alguna duda o recomendación, no olvides dejarla en los comentarios. Si el video te ha gustado, repórtate con tu like y comparte con ese amigo que está interesado en comprar la nueva Nitro 151. No olvides suscribirte, que se pone cada vez mejor. Un abrazo, no olvides quedarte en casa y nos vemos en un próximo vlog. Hasta pronto.